Entonces, con toda la información, resumiendo lo más importante en títulos. Dos veces amanecieron con un paro total en el transporte, que comenzó a normalizarse a media mañana en Tamse cuando pagaron los sueldos. También ahora circula Coniferal, cuyos choferes reconocieron que ellos habían cobrado, pero no pudieron salir antes a trabajar por las amenazas de la UTA. Sigue el paro en Ciudad de Córdoba. Solo retoques. Cristina Kirchner anunció su próximo gabinete, donde solo hay algunos enroques. Hernán Lorenzino pasa de Finanzas al Ministerio de Economía y el jefe de gabinete será Juan Manuel Abal Medina. En las restantes carteras continuarán los actuales ministros. Embargo y política. Por una garantía que su esposa le otorgó hace 6 años a Gabriela Flores, hija de Olga Riutort, le iniciaron un embargo a Herman Olivero. Esta mañana con un oficial de justicia intentaron secuestrar algunos de sus bienes. Les brindamos un completo informe y también un diálogo exclusivo con su esposa María Lía, quien da su versión de los hechos. Ladrillos de droga. En diferentes procedimientos la policía secuestró 100 kilos de marihuana compactada en los clásicos ladrillos. Hubo 4 detenidos, entre los que estarían los cabecillas de la banda. Juran los legisladores. En la unicameral se realiza la ceremonia de juramento de quienes fueron elegidos el pasado 7 de agosto en los comicios provinciales. Con 40 legisladores, Unión por Córdoba tendrá quórum propio. Le siguen 13 juecistas y 11 radicales. Fin de ciclo. Hoy es el último día hábil para la intendencia de Giacomino, quien dijo que la ciudad está mejor que antes, a pesar de que deja a la municipalidad con graves problemas sin solucionar, entre ellos los del 107, cuyos empleados protestaron hoy en el Palacio 6 de Julio. Operan a Sofía. En Porto Alegre comenzó esta mañana la complicada y difícil operación de trasplante a Sofía Sánchez, la cordobesita que sufre de fibrosis quística. La intervención puede durar muchas horas. Hay que mejorar, che. En Atenas nombraron al bahiense Néstor El Che García para reemplazar al Seba González como director técnico. El desafío es levantar el alicaído nivel del equipo, que tiene su próximo compromiso con Sionista de Paraná. Esperando a Maná. En el Estadio Kempes trabajan a todo ritmo para montar el escenario donde el sábado actuará el conjunto mexicano Maná, que acaba de deslumbrar en Vélez con su derroche escenográfico y tecnológico.